Él es Martin. 34 años. Raramente sale de su casa sin cubrirse la cabeza. El motivo es su cabello. El empleado de banco sufre de la pérdida de cabello hereditaria. Martin decidió hacerse un implante de cabello y mediante sus búsquedas se dio cuenta que la operación en Alemania habría costado al menos 10.000 euros. No estaba dispuesto a pagar ese precio. Me parece que es excesivamente costoso. En el internet, Martin encontró uno de los responsables del equipo de Elite Hair Transplant en Turquía. Allí la operación cuesta solamente 2.500 euros, incluido el vuelo y otros servicios. Al principio estaba un poco escéptico en relación al agente de Elite Hair Transplant. En lo que concierne los precios comparados con los de Alemania, de esta manera todas mis dudas se disiparon con el tiempo. ¿Cuál es el motivo de estos precios tan bajos? El costo de la vida en Turquía, los salarios, el alquiler, son relativamente mucho más bajos, pero también hay otros motivos. Nosotros ejecutamos únicamente el trasplante capilar. Sí, por esto todos los procedimientos han sido perfeccionados. Cada empleado sabe exactamente qué hacer y esto nos permite ahorrar más tiempo y dinero. Para Martin comenzó la aventura en Turquía. Un chofer llegó al aeropuerto de Estambul para buscar a Martin. El viaje dura aproximadamente 20 minutos. La habitación del hotel no traiciona ninguna expectativa. Puro lujo. Y el hotel se encuentra a pocos minutos a pie de la clínica. Todo funcionó de la A a la Z. El vuelo fue totalmente placentero. Desplazarse fue fácil y rápido. El cuarto estaba completamente listo para la recepción. La clínica en la que operarán a Martin es una de las clínicas universitarias más modernas del mundo. Anualmente se ejecutan más de 30.000 cirugías. Martin ahora espera a la evaluación del doctor. Antes le hicieron los análisis y tomaron las muestras. La intérprete Serene está siempre a su disposición. Yo trabajo como traductora e intérprete en el reparto dedicado a las cirugías de trasplantes capilares. Tenemos muchísimos pacientes provenientes de toda Europa y los guío desde el comienzo hasta el final. Si tienen preguntas, yo estoy siempre disponible antes de la cirugía, durante y después de la cirugía. El día de la operación, Martin comienza con un desayuno abundante ofrecido por el hotel. Desea absolutamente que termine la operación. Son muchos años que sueña con volver a tener cabello. Desde hace años me informo sobre el tema, pero no me había interesado de verdad y ahora me dije, tengo que hacerlo. Seriamente informarme sobre todos los aspectos de la A a la Z, sí. Sí, sobre todo. El experto en trasplantes capilares, el Dr. Balwi, exhuma la estructura del cabello de Martin. Ejecuto injertos capilares cada día, con un promedio de 4 cirugías al día. Soy especialista del método FVE. Cada intervención es ejecutada con la ayuda de mi equipo. El doctor decide junto al paciente cómo diseñará la línea de su cabello. El resultado final debe quedar perfecto. Martin comienza a tener un poco de miedo. Poco a poco, empiezo a tener unos escalofríos más que todo cuando me cortan el cabello. Pero todo está bien. Es necesario cortar el cabello para que el médico pueda llegar a la zona donadora en modo óptimo y que el trasplante sea exitoso. Si debo ser sincero, siempre pensé que todo era mucho peor. Fundamentalmente, si uno está sano y si la zona donadora es muy abundante, todos pueden ser sometidos a un trasplante capilar. No importa si se trata de un hombre o de una mujer, nuestros pacientes tienen entre 18 y 75 años. La operación es ejecutada bajo anestesia local. Esto significa que el paciente está despierto. El médico, con la ayuda de un micromotor, recogerá una muestra de los folículos de la parte posterior de la cabeza del paciente. La técnica se conoce como método micro-FVE. Sucesivamente, los folículos vienen trasplantados en la parte frontal. A Martin le fueron implantados más de 4.000 folículos.
No escatimamos. Allá donde es de verdad importante, esto significa que utilizamos nuestros equipos técnicos. Todo viene producido en Alemania. Las agujas, los motores, las pinzas y todos los equipos médicos. Toda la cirugía duró 8 horas. Y Martin superó todo maravillosamente. La intérprete le da otra sugerencia sobre cómo tendrá que comportarse en los días siguientes. Y Martin recibe también algunos productos especiales para la cura. No sentí ningún dolor. Claro que sentí las inyecciones fueron un poco fastidiosas. Todo el resto fue indoloro, sin ninguna dificultad. Pude incluso dormir, por lo que me di cuenta solo en parte de la operación. De este modo, el tiempo pasó más rápido. El doctor está muy satisfecho con los resultados. El médico fue un excelente profesional. Es uno muy, muy competente. Estuvo presente en la mayor parte de la operación y lo controlaba todo. Debo decir que uno deja la clínica muy satisfecho y de verdad estoy muy feliz con la operación. Soy médico también por pasión. Sin mi trabajo me sentiría vacío. Gracias a mi trabajo hago felices a mis pacientes. Muchas veces algunos de ellos regresan a visitarme luego de 12 meses y me muestran los resultados y su cabellera más abundante. Entonces me dicen que volvieron a adquirir autoestima en sí mismos. Después de tan solo 3 días, termina para Martin la aventura en Turquía. Naturalmente, el equipo de Elite Hair Transplant está permanentemente disponible. El ciclo entero de crecimiento del cabello dura aproximadamente 12 meses. ¿Cómo estará el cabello de Martin después de 6 meses? Quédense sintonizados.